¿Qué supone esto para la agrupación musical Santa Cecilia? Bueno, pues supone retomar la actividad de una forma normal, que ya lo echábamos de menos. Llevamos mucho tiempo sin actuar en Cervantes, algo que es habitual en nosotros, y por fin, pues parece que habrá Semana Santa y todo volverá a la normalidad, con algunos matices, pero bueno, muy contentos de poder volver a la actividad. Leonardo, para esta ocasión, ¿qué ha preparado la agrupación musical para ese concierto? Pues bueno, ya llevamos mucho tiempo ya preparando este tipo de concierto. Sí que es verdad que con diferentes puntos de vista. En el último concierto tuvimos a Pepe Jarras, ¿no? Hablando un poquito de la Semana Santa, algo que él cree que es la Semana Santa. Siempre le damos un toque literario a nuestro concierto de Semana Santa, apoyado por esta vez, va a estar apoyado por proyecciones. Y bueno, yo hace mucho tiempo que quería contar con Álvaro Carpena, porque es una persona, bueno, que sabe mucho de Abalán, y creo que él puede aportar mucho en un concierto como es en el marco de Abalán, y un concierto de marchas profesionales para Abalán, ¿no? Entonces, este concierto es especial porque Álvaro, como buen investigador que es, ya lo sabemos, yo lo sigo en la ventana de los tiempos, en vuestro programa. Es un programa muy 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 interesante, ¿no?, para cualquier abalanero. Nos va a dar la oportunidad de, bueno, partiendo de, creo que es exactamente del año 1840, partiendo del año 1840, de cómo se vivía la Semana Santa, lo que es el principio de la Semana Santa. Digamos, es un poquito de historia, es un viaje al pasado, para saber por qué y cómo hemos llegado hoy en día a la Semana Santa que tenemos actualmente. Un recorrido por esos orígenes de la Semana Santa con la participación de Álvaro Carpena, que va a ser un añadido a este concierto, que también tendrá una parte visual, ¿no, Leonardo? Sí, una parte visual que, bueno, es muy curioso porque yo cuando llamé a Álvaro dijo, pues qué casualidad que bueno, pues tengo toda esta información aquí y nos va a venir súper bien para exponerla y para que el pueblo la disfrute. Ahí, como tú has comentado antes, ahí van a haber información que nunca se ha sabido, va a haber imágenes inéditas que creo que alguna de ellas se han obtenido de algún derribo de alguna casa, ¿no? Por casualidad. Es un concierto que, bueno, que los abaraneros que están interesados por su pasado y demás, que son muchos hoy en día, mucho más todavía, lo van a disfrutar bastante, de la mano también de Carpena, que, bueno, sabemos que es un crack con todo esto. Leonardo, como imagino que también habrá que aplicar algunas restricciones por el COVID, y para eso se han puesto ya las entradas a la venta con anterioridad para que las personas interesadas en asistir al concierto tengan tiempo, ¿no?, de adquirirlas. ¿Están ya disponibles en vuestro local? ¿Cómo se pueden comprar? ¿Hay alguna otra manera? No, de momento están en el local, como siempre, como se siguen haciendo hasta hace poco. Y bueno, las restricciones, pues las que pone también la comunidad y las que estamos obligados a tener. Es un espectáculo, bueno, pues que no recuerdo exactamente el porcentaje que se puede llenar de Cervantes, pero yo creo que todo el mundo va a poder asistir. Normalmente este concierto, pues, se llena, pero no es el concierto de los conciertos de como es puede ser Navidad o algo así. Sí que es verdad que teniendo el aforo pues un poco reducido, pues tampoco nos podemos despistar, ¿vale? Así que, pues nada, las entradas están en el local de la agrupación. En este caso creo que Secretaría de la Escuela de Música la tiene Resu, ¿vale? La que está de conserje. Y bueno, pues no sé si podría aportar algo más. ¿Qué supone para ti, Leonardo? Porque hemos hablado de la vuelta de la banda de música, de la agrupación musical al escenario del Teatro Cervantes, pero para ti en lo personal, ¿qué supone este regreso a encontrarte con el público? Pues para mí, en lo personal, supone un antes y un después, porque la verdad es que han sido 2 años y siguen siendo, porque no hemos vuelto a la normalidad del todo. Nosotros, los que nos dedicamos al mundo del espectáculo, de conciertos y demás, todo el mundo está sufrido bastante. Es un momento de
y lo sigue siendo, de momento de incertidumbre, y la verdad es que yo me alegro un montón de poder, porque en realidad pues la pandemia, como tú sabes, nos ha hecho bastante daño por muchos sectores, y en el mundo del artista, pues bueno, pues se ha quedado mucha gente por la mitad del camino y demás, y bueno, para mí es un volver a empezar. Volver a empezar de otra forma, la verdad. De otra forma, porque partimos de diferente. A lo largo de estos 2 años, pues ha habido mucha inestabilidad. Y bueno, pues sin duda, pues se nota en lo que es la agrupación musical Santa Cecilia, tanto, bueno, en todas las instituciones que tocamos los habraneros. Nos alegra esta vuelta a una cierta normalidad y, bueno, estamos deseando poder ver a la banda de la agrupación musical Santa Cecilia con este concierto de marchas por Semana Santa. Abarán vive su Semana Santa, es el título para esta ocasión, y bueno, es una parte también esencial, la música cofrade, la música de Semana Santa, para esas fechas que queremos revivir también junto a la agrupación musical Santa Cecilia. Muy bien, sin duda, sí, sin duda va a ser un reencuentro con las procesiones. Yo llevo desde pequeñito saliendo de la banda, aunque luego me marché a trabajar fuera, pero sí que para nosotros es importante salir detrás de la Virgen y, bueno, tener esa conexión, ¿no?, con lo que es la hermandad de la Virgen y todo lo que conlleva, ¿no? Algo que cualquier músico o cualquier persona cofrade que sale con su hermandad siente, ¿no? Es algo como que no se puede explicar, ¿no? Cualquier persona que sale debajo de un trono sabe lo que es, y ya pues se necesitaba. Yo creo que el pueblo de Abarán lo necesitaba como sociedad también, y para seguir viviendo su tradición, y que estas pues sigan adelante y que no se sigan dañando, como ha pasado estos 2 años. Leonardo, muchas gracias por atender hoy nuestra llamada. Recordamos esa cita, domingo 20 de marzo a las 12:30 en el Teatro Cervantes. Abarán vive su Semana Santa. Gracias y mucho éxito. A vosotros. Un abrazo. Chao. Igualmente, chao. Buenos días.